Vale. Ah, un bergantín. ¿Cómo ha llegado ese? Vale, ese es el que se tira al agua, ¿no? Quizá en mi opinión, también deberían haber puesto que la... Que si no tienes los recursos, poder pagar mucho dinero por mejorar el tal. Hubiese sido también una muy buena opción. Tiene que haber alguna barquita o algo. Pues se va nadando uno, no pasa nada. Parece que hace fresquito, no te preocupes. Me encanta cómo se va callando poco a poco la voz, ¿no?
Vale, creo que hay un... Un ataque. 5, 5, 8, 4. Ponte tú a verificarlo. Sí, es una movida. Con tres mapas es una puta movida. No hagas como que trabajas y trabaja. Pero sus instrucciones, señor. Espero sus instrucciones, señor. Pues mira, toma recursos y haz lo tuyo. Vale. Sincroniza esta atalaya y creo que me tengo que tirar por ahí. Aquí a la derecha. Porque es un alto. Todavía sigue el combate, pero ese navío de guerra, que... ¿quién lo lleva? Que se está enfrentando a un bergantín, que tampoco es para tanto, ¿eh? Thank you.
Vale. Se lo mejoro 100%. Uf. Bueno, mira, aquí sí que lo voy a hacer en dos porque es que si aparece algo que no sea 100%, yo me asusto. Uy. Gracias. Vale, pues ya está. Vámonos. Aprovecharemos y comprobaremos si podemos o no contra esto. Si podemos contra ellos, lo intentamos. ¿Que no podemos contra ellos? Pues bueno. Personalmente creo que no, porque antes nos han dado por culo una fragata. Bueno, dos fragatas. Vamos mal de recursos, tío. Dos en efecto. Bueno, 591, 347. Los tesoros sí que los voy a hacer con TP, porque en este juego van a ser un pórculo. La verdad. ¡Ay, perdón! Sé que estás ahí, escúchame, que tengo un accidente.
¿Sale un cable? ¿Dónde está, tío? Vale. Esto, si no me equivoco, me dará materiales, ¿no? Madera y demás. Con lo cual, ahí chachi. Oye, Google Fotos, me cago en tu puta madre. No aparezca por encima del juego. Es un botín.